¿Cómo se llamaba? Juan y Pedro. Pedro y Juan, muy bien. Fueron testigos de que Jesús había resucitado. No se quejó, no dijo nada, cayó de todos los dolores que tenía y murió en el quirófano. La llevaron al quirófano, la volvieron a operar, ya de allí no salió. No se quejó, no dijo lo que tenía, era un domingo, no estaría el médico a lo mejor, yo no lo sé, estaba de Dios que se tenía que morir, por ofrecerlo todo como ella quiso, el sacrificio hasta el último momento. Cuando ella muere, pues el pueblo entero siente la muerte de la madre y va al entierro y pasan por su cadáver como diciendo era una santa, esa intuición que tiene el pueblo. Cuando murió, el pueblo fue una manifestación de gente. Y la gente sí decía, es santa, es santa, a la santa. Pero eso fue el pueblo. Y yo recuerdo cuando la estaban enterrando, a mí me iba a dar algo. Yo no podía entender, todo el mundo, es una santa, esa monja no era normal, esa monja no... Pero yo entonces no sentía como que monja, es que sabía de una amiga mía, ¿sabes? Yo entonces no tuve la sensación de eso, no tuve la sensación, tenía la sensación que había perdido a aquella amiga. Eso era un hervidero de gente, muchísima gente de muchos sitios que vinieron. Y todo el mundo muy compungido, incluida mi madre, mi familia, en fin. Y la gente decía, es una santa, es una santa, pero mucho silencio, que había muchísima gente y había mucho silencio. Yo me acuerdo de los niños, desde niños de los que habíamos estado en la escuela, de decir, madre mía, se ha muerto la madre, se ha muerto la madre. Y llorábamos. Me dio mucha pena que se llevaran los restos. Yo fui a Huesca y estuve presente cuando sacaron los restos. Hubo que hacerlo un poco que no se enterara mucho la gente por si frenaban todo aquello para traérsela para acá, porque la gente la consideraba santa y se hizo un poco en silencio, pero bueno, al mismo tiempo contenta porque venía para acá y la teníamos aquí en la cripta. La ciudad de Melilla fue testigo de su nacimiento. María Dolores, Lolita, era la tercera hija de Elisa Gestoso y Mariano Segarra, oficial de infantería y profesor de árabe destinado en aquella ciudad. Fuimos 7, hemos vivido 5 y ahora quedo yo sola. 6 años después, trasladada la familia a Cartagena, nace Pepita, la cuarta hija del matrimonio. Mariano Segarra es el responsable de la prisión militar, ubicada en el cartaginés Castillo de Galeras. Y papá, desde una ventana del castillo arriba, que era una ventanita pequeña, se ponía un guante negro y le ponía caramelos y chucherías y se las echaba. Pero decía, le miste, le fiste del esonfón. Eso no se me ha olvidado jamás. Ella me lo ha contado siempre. Le viste del esonfón, la mano negra. No sabían quién era papá. Y luego subían, ¡ay, una mano que nos echa todos los días los carpelos y chucherías y cosas buenas! Bueno, encantada. Viven una infancia feliz, de sueños y travesuras. Había una garita en el castillo que daba al mar. Y tiene el borde de alrededor, de la parte de abajo de la garita, habían prometido, no sé el por qué, dar la vuelta todos los días 3 veces. El peligro mayor del mundo. Pero la inconsciencia de la edad, a no sé qué hora, las 3 puntuales,
cogidas a la pared, pum, 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 una vuelta, pum, 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 otra vuelta, las tres vueltas. Un día la ve uno de los que estaban allí en el castillo y llama a mi padre, muerto el hombre, por favor, que sus hijas están dando la vuelta a la garita, que es el peligro mayor, pues se caen, se matan todas. Otra de las cosas que hacían, tenía un asistente, que entonces había el asistente, que era un chico altísimo, y no lo tenía, no hacía servicio ni nada, ¿no? Estaba bien, iba a casa, quería mucho a las niñas, y Lolita, María Dolores, y Angelita, que eran las dos más pequeñas, pues lo cogieron al chico y le dijeron, por favor, que por qué no les bajaba la cuesta del castillo. Porque la obsesión de mi hermana toda la vida fue volar. Se pasaba la mañana dos o tres veces bajando la cuesta. El hombre volvía a subir, que estaría de la niña, imagínate. El chico, con todo negro, me imagino que estaría, pero con las dos niñas, usted dónde va, y usted la cuesta abajo. Y se cayó. Se cayó encima de Lolita, y no sé si Angelita para el otro lado. Total, él se mató las dos piernas, pero con que se le veía la rótula y todo, una cosa espantosa, según mi abuela. Lolita toda de chichones, los brazos, todas, como era chiquita. Y ahí se acabó lo de los paseos, de tirarse. Y ahí ya no volaba. En esa temprana infancia, la vocación de Lolita comienza a despertar. Desde muy chiquitita empezó a leer, era listísima. Y leyó la caridad de, no sé cómo, algo de, es una frase que no sé de quién es, que la caridad te recoge o algo así, a los que abandonaban, los dejaban en el torno, y no me acuerdo bien la frase. Bueno, pero era eso. Y ella se lo preguntó a mamá, pero ¿y qué le pasa? ¿Qué es eso? Que los niños los recogen, pero ¿por qué? Y mamá, yo no sé lo que le explicaría, le diría porque no tiene mamá o lo que fuera, ¿no? Pero que se le quedó impresionado eso, lo de que la caridad los recoge, y en su mente yo qué sé lo que imaginaría. La vida castrense obligó nuevamente a la familia Segarra a regresar a la península. El municipio almeriense de Huerca Lobera se convertía en el nuevo destino del oficial Segarra. Allí, Lolita sigue sorprendiendo a todos. En el colegio se iba al jardín, por ejemplo, que tenían, y se iba a un rinconcito mientras estaba el recreo de todas, ¿no? Y rezaba, y mirando al cielo, y no sé si es que había una virgencita en el patio o algo, y se ponía allí. Todo cosas que no eran normales, porque las otras no lo hacían. Y le hizo a mi madre que le cosiera un hábito, como de monjita. Mamá le hizo un trajecito negro, no sé, y le puso una toca, como iban las monjas entonces. Y ella era la madre superiora, o la abadesa, o la principal. Y reunía a todas sus amiguitas, que eran como ella, que no le harían ni caso, supongo, porque todo el mundo no es así, que tenga esa cabeza, ¿no? Les daba una plática, les contaba la historia de un niñito, del niño Jesús, todo cosa de la religión. Desde chica a chica quiso ser monja. Pues ya llega la hora de prepararse para la comunión. Las dos mayores dicen que van a hacer la catequesis, pero Lolita no la meten porque era muy chica, porque tenía que estar un año o lo que fuera estudiando, ¿no? Y ella, por favor, lo pidió al Señor, eso lo cuenta ella, que lo pidió con unas ansias, que lo quería recibir como fuera, porque no podía vivir, y que no era propio de su edad. Caso que dijo la catequista, mira tú, bonita, el año que viene te preparamos, y porque tú eres muy pequeña todavía. Y total, como se sabía el catecismo de pe a pa, mejor que las mayores, la admitieron por decir, bueno, vamos a admitirla, porque no hacemos nada con que se quede aquí. Y resulta que la niña le preguntaba, y a lo mejor Angelita no contestaba ni Elisita, y ella contestaba, y como sabía lo que iba a recibir, como eso en un niño no era normal, total, que hablaron la superiora o las que fueran, dijeron que venga aquí que la vamos a examinar. La examinaron, se quedaron muertos de cómo podía pensar ella así, lo que significaba la comunión, lo que iba a recibir, que yo sinceramente eso no lo sabía. Era su hermana cuando llegó la comunión, normal, pero no ese ansia y esa cosa. Y la hizo con las dos, la hicieron las tres juntas. Pues había cumplido los 7, ¿no? O no los había cumplido, creo. Y además le prometió a Jesús ese día que jamás dejaría de comulgar mientras viviera. Mientras no estuviera muerta, que comulgaría diariamente. Y lo cumplió. Lo cumplió estando con fiebre de 40, iba y comulgaba. Que mi madre se moría de la pena y del horror, que cómo puedes, no puedes ir a la iglesia. Y a las 7 de la mañana, a la hora que fuera, pero ella no podía pasar sin recibir al Señor.
el destino almeriense del oficial Mariano Segarra no fue muy largo. Nuevamente lo requirieron en Melilla. Lolita siguió fiel a su promesa. En el barco que había desde Málaga a Melilla tenían que ir en barco. Pues como no se podía comulgar, después de las 12 no se podía comer entonces. Pues fueron y en el barco pues tomaron cosas y eso. Y dice mamá que sirvieron unos como pastelitos o algo bueno, ¿no? Y todas las cogieron antes de irse al camarote. Como, y ella sin, detrás de mamá sin probar nada. Pero cógete alguna cosita bonita. Y, no mamá, no. Y era porque tenía que comulgar al día siguiente cuando llegara. Y una niña de 7 u 8 años. Eso pues no era normal, la verdad. Los años transcurrieron y la joven Lola, poco a poco, encamina sus pasos. Pues ella, de Acción Católica. Y no era la presidenta, era la secretaria, yo creo. Angelita era la presidenta. Yo era de las aspirantes. Primero Benjamina, luego pasé aspirante. Bueno, éramos una pandilla, muchas, que todas hablaban de Lolita de locura. Pero por la tarde, después del colegio, del instituto, lo que fuera, íbamos al saloncito y nos daba las charlas. Y era el entusiasmo, todas locas cuando decía que va a dar una charla. ¡Ay, que la da Lolita, Mariloli, Mariloli! Le decía Mariloli. Mariloli, eso lleno, lleno, no cabíamos en el saloncito porque no había sitio para todas. En el suelo se sentaban, en el caso que... Y salían locas, locas, locas. De allí salieron vocaciones, claro. Incluso salían mejor que cuando se confesaban. ¡Ay, tu hermana! ¡Ay! Y yo digo, yo, como era mi hermana, yo no veía eso, la verdad. Yo la veía buena y todo, pero no padecí. Y no pensábamos en santo ni nada de eso. Bueno, mamá lo sabía. Sí. Y papá también, que no iba a ser tonto, pero no que se iba a ir. Papá quería que terminara, hizo bachiller, estuvo dando clases de latín en una academia. A mí me ayudaba en el latín, Angelita las matemáticas, bueno, cada una en una cosa. En todas partes dejaba huella porque no era normal. Pero lo de que se quería ir, pues ella sabía que por papá, ¿no? Decía papá, pues te haces maestra y das clase a los niños y como vas a tener contacto con muchos niños, puedes hacer tu obra como quieras y tal, pero que no se fuera. Papá de ninguna manera lo convenció un día, porque mamá le hablaría, le diría, mira, que hay, tiene derecho a tener su libertad para lo que quiera, ¿no? El caso es que dice, mamá, Lolita, mamá, no te preocupes, deja que yo hable un día con papá. Que lo tengo que convencer, porque esto es una cosa de Dios, yo no, te, no es nada malo. Bueno, total que lo coge una tarde, se va con él, no sé lo que hablaría, lo convenció papá, vino llorando, la dejó, que lo hiciera, y ahí empezó todo, y ya. La joven Lola Segarra abandona Melilla con destino a Málaga. La acompañan otras jóvenes también decididas a tomar los hábitos. Uno de sus primeros cometidos es la atención a un enfermo Ángel Herrera Oria. Estuvimos en el puerto de la Torre, en una casita pequeña, atendiendo a don Ángel Herrera Oria, que estaba muy enfermo. Y yo, como no tenía magisterio, empecé a estudiar magisterio. Comienzan los primeros pasos de una misión con un fin. Toda su oración, sacrificio y trabajo apostólico lo ofrecerán por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los seminaristas. Es ideal que el padre Sebastián les haya inculcado desde el principio de sus vocaciones. Una joven es testigo de aquellos momentos. 24 años tenía yo cuando encontré ya, que me encontré con, primero con el padre, con don Sebastián, y él me mandó a que hablara con la madre. Me la encontré, fue en la calle, porque fue un encuentro, ellas no vivían en Málaga, vivían en un pueblecito muy cerquita de Málaga, al puerto de la Torre, y muy, muy sonriente, lo que yo vi en ella, una persona muy sonriente, muy abierta, muy amable, de esas personas que atraen, que vi en ella, un no sé qué, en mi tierra, dicen,
ángel. Esa persona tiene ángel, tiene un ángel en la cara. La madre tenía eso, simpatía, amabilidad, acogida. Y después de hablar con ella, pues la verdad es que era no solamente ya en cuestión religiosa, sino que hablaba de todas las materias que en aquel tiempo existían. Y ya empecé a que me hablaran del carisma y ya me entusiasmé con la congregación. Ese, el carisma ansiado por María Dolores Segarra, resumido en su incansable pro eis, por ellos, por hacer que los sacerdotes sean santos, no siempre es comprendido. El difícil camino comienza a hacer mella en su salud. Aparentemente tenía muy buena cara, buen color, buena cara, pero tenía que tener unos dolores muy fuertes porque la fiebre también era alta. Hacía vida normal. Hay veces que tenía mucho dolor, yo se lo notaba, porque yo ya, claro, pues la quería mucho. Yo muchas veces la veía, me daba cuenta que tenía el dolor, iba corriendo y le ponía la bolsa del agua caliente para que se le quitara el dolor. Pasan 10 años hasta que María Dolores Segarra y el padre Sebastián logran poner en pie su ansiado proyecto. Ella quiso volver a su primitivo instituto. Y es cuando funda la Misionera de Cristo Sacerdote con ayuda de don Sebastián. Rafael Álvarez Lara nos aprueba como Pío Unión y nos manda al pueblo de Huescar. Ya es un convento, ya es, pues, tenemos un horario más fijo, ya tenemos el Santísimo, tenemos la capilla, el Santísimo expuesto también. Nuestra madre casi todos los días nos habla en la capilla, por la mañana temprano. Las que estudiamos nos dedicamos más a estudiar y pues ya éramos 12 y 13 creo que éramos. Son tiempos tan ilusionantes como difíciles. En aquella época sí estuvimos mal económicamente, muy mal. Los primeros tiempos de Huesca sí fueron malos. Yo la que guisaba no sé cómo nos podían dar ni de comer. Y ella, sin embargo, pues comía, si era todo, un plato y con poco alimento, claro. Y mucho frío, La presencia de la madre María Dolores Segarra comienza a dejar una huella muy profunda en el municipio granadino. Rita, hoy madre Belén, es una de las niñas de Huéscar. Pues la conocí porque llegaron a mi pueblo una congregación nueva y aquello ya era un atractivo, unas monjas nuevas, pues vamos a ver quiénes son. Yo tenía entonces 12 años. Y estaba metida en el grupo de Acción Católica de Benjaminas, que le llamaban entonces porque éramos muy pequeñas. A la madre la conocí porque fue un estudio Acción Católica y allí la conocí yo. Bueno, yo vi en ella una persona muy atractiva, con un atractivo especial. En aquella época, claro, como niña, no sabía definir con palabras. Hoy día, ya con la edad que tengo, lógicamente, pues lo que pienso, que ese atractivo, su raíz estaba en que la presencia de Dios yo creo que no la perdía nunca. De ahí esa sonrisa permanente, esa paz, esa prudencia, ese saber estar. Yo creo que ahí era donde radicaba todo, en esa presencia de Dios que ella nunca la perdía. Me llamaba la atención también verla en la capilla haciendo oración. Es que parecía que no, ella solamente se ocupaba de su centro, que era Dios, y para ella yo creo que no existía en ese momento otra persona que la persona de Jesucristo allí. Para los niños de Huéscar, el recuerdo de María Dolores Segarra, para todos ellos madre Soledad, es imborrable. La expresión de los ojos, lo que ella tenía en su ojo, eso era único. Eso era único. La sonrisa, ese color de cara, esa cosa siempre. Y recuerdo esa frase, esa de que todo el que se acerque a ti se lleve algo de Dios. Yo no la entendía. Yo decía, ¿qué dice esta mujer? Yo pensaba, ¿qué dice esta mujer? ¿Qué va a decir? ¿Yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a ir yo por ahí? No lo entendía, lo entendió después. La madre fundadora, esto era una maravilla de mujer. Esto era una mujer
siempre con la sonrisa en la boca, siempre acariciándote, siempre diciéndote palabras de cariño. En fin, para mí, mis recuerdos son maravillosos a la vez de estar yo en la escuela de esta hermana. Era una persona con algo, porque tenía una sonrisa especial. No era una sonrisa, tenía tristeza en su sonrisa. Era una sonrisa, no sé, a mí se me quedó grabada, porque a veces yo tengo la voz muy fuerte y cuando llegaba ya sabía todo el convento que yo había llegado al convento. Y esta mujer era cariñosísima. Los niños no lo saben, pero la salud de la madre Soledad, de María Dolores, cada vez es más delicada. Le pidieron una medicina que solo la tenían en Tánger y le costó muchísimo encontrarla. Total, que fue mi cuñado a Tánger, la compró y se la mandó porque él se la recomendó, no sé qué médico, dijo, si en España no estaba. Si tú la consigues, eso te quita todas las piedras, y porque ya no podía más. Y efectivamente, se la manda, pero hay otra persona, no sé si un señor o una señora, ya no me acuerdo, que también está muy malo de eso. Y le habían dicho de la misma medicina. Y mi hermana, en vez de tomársela, dice, ay, me la acaban de mandar. Pues tómala, se la da, en vez de tomársela ella. Al prójimo. El otro loco, claro, el señor creo que se curó y todo. Pero por favor, porque no te la has tomado. Ay, mi angelita de mi vida, es que estaba peor que yo, mucho peor, y yo no podía consentir eso teniéndola, porque se cure esas cosas que no son normales. Va al médico, porque no tiene más remedio, y le dice el médico que eso no tiene más que operación, que ya no se puede hacer nada. Todo lo que puede haberse hecho, que es operación. Y ella se decide a operar, pero claro, no estaba ella muy segura de que iba a vivir. La operación no fue bien, los dolores persistieron, pero no quiso quejarse. Y la operaron efectivamente, pero como no dijo lo que le pasaba ni nada, estaba mamá con ella y le dice, ay mamá, ya no puedo más, ay, por favor, mañana se lo dices al médico lo que te pasa, que... Sí, sí, mañana se lo digo. Llega el médico al día siguiente y no le dice ni palabra. Yo tengo que ofrecer esto. Esto lo tengo que ofrecer por la causa de la casa, de la congregación. Proéis, por ellos, porque sean santos. La bilis se le derramó y ya no tuvo solución. La llevaron al quirófano, la volvieron a operar. Ya de allí no salió. No se quejó, no dijo lo que tenía, era un domingo, no estaría el médico a lo mejor, yo no lo sé, estaba de Dios que se tenía que morir, por ofrecerlo todo como ella quiso, el sacrificio hasta el último momento. Una cosa. El dolor inundó el municipio que había acogido a las primeras misioneras de Cristo Sacerdote, especialmente a aquellos niños. Yo me acuerdo de los niños, desde niños de los que habíamos estado en la escuela, de decir, madre mía, se ha muerto la madre. Y llorábamos. Y no veas cuando nos dijeron que se había muerto. Madre mía, ni se lo imagino. Para nosotros fue un palo, porque cómo íbamos a esperar que una persona que todavía, aunque la viéramos mayor, pero su expresión era una persona joven, que se iba a morir de aquella forma, tan pronto y tan... Y fue un palo, es algo que no se nos ha olvidado. ¿No? Tras su muerte, María Dolores Segarra deja un importante legado y un camino a seguir. Ella habla mucho del sacrificio, habla mucho de la humildad, habla que la vida es corta. Entonces, claro, nosotras, yo cuando he sido profesora, pues a los niños he intentado inculcarle eso. Y yo pienso que en la mayoría se le ha quedado. Son más de 50 años inculcando los valores de la congregación. La Madre Piedad es una de las continuadoras del sueño hecho realidad del Padre Sebastián y la Madre María Dolores Segarra. Pro eis, por ellos, por hacerles hombres santos. Con María, con Cristo per María, santifícome pro eis. Con Cristo, por María, me santifico por ellos, por los sacerdotes. Porque nuestro carisma es sacerdotal 100%. Yo las conocí a ellas cuando empecé a dedicarme al colegio como capellán. Cuando llegué a Las Rozas, llegué de seminarista. Después
me ordené de diácono y de sacerdote, y en el año 2013, cuando me ordené de sacerdote, me encomendaron encargarme del Colegio Santa María como capellán. Entonces allí llegué recién ordenado, y una de las cosas que me llamó la atención y que agradecí fue que es un colegio pues regentado por unas religiosas que tienen este carisma sacerdotal. Entonces, para un cura recién ordenado, llegar a un sitio y además ver que ese sitio que te encomiendan para trabajar como un primer destino pues es un colegio donde se valora el sacerdocio y donde está tan presente la espiritualidad sacerdotal, me llamó mucho la atención. Entonces, poco a poco fui indagando, intentando conocerlas un poco más, conocer más el carisma, y entonces eso me llevó a entender quién es esta persona, la Madre María Dolores Segarra. Todo lo que hacemos lo ofrecemos con los sacerdotes, pero directamente estamos en las parroquias pues ayudando a llevar la comunión a los enfermos, a la misa también, pues animar muchas veces en el canto, a que la liturgia pues la gente la comprenda, la entienda y que todo lo del culto esté bien. La Madre María Dolores Segarra, siguiendo la inspiración de don Sebastián, comienza a hacer comienza a desarrollar este carisma, esta espiritualidad de rezar por los sacerdotes, de unirse al ofrecimiento de Cristo proveis por ellos, y entonces eso se hace de muchas formas, ¿no? Una de ellas es la fundamental, pues es cooperando con los sacerdotes en las parroquias, y entonces las misioneras de Cristo Sacerdote están presentes en distintas parroquias colaborando, dando catequesis, atendiendo la sacristía, ayudando al sacerdote en todas aquellas cosas que el sacerdote necesite, apoyándole, ¿no? Luego después en el colegio, ¿no? Pues el colegio de Santa María de las Rozas y el colegio de Lurín, Cristo Sacerdote de Perú, son colegios que tienen también una inspiración sacerdotal y que obedecen a ese deseo de la fundadora y de don Sebastián, del fundador, de promover las vocaciones sacerdotales, de despertar en los niños pues el deseo de hacer lo que Dios quiera en sus vidas, y si es ser sacerdotes, pues ser sacerdotes, y si es ser religiosas, ser religiosas, y si es ser otras cosas, pero siempre con esta sensibilidad de rezar por los sacerdotes, de ofrecer cosas por los sacerdotes. Siempre pues, inculcándole el respeto y el cariño por los sacerdotes. Nosotras tenemos un día al mes, que es el jueves sacerdotal, primer jueves de mes, que llevamos a los niños por curso a la capilla. Y ahí los niños, pues en un cuarto de hora, no más, hacen una oración, y prácticamente ellos pues hacen peticiones, y ya desde pequeñitos, desde los 3 años, ya tienen el cariño ese al sacerdote. Hay una frase con la que yo me encontré de la Madre María Dolores Segarra que me parece que recoge muy bien este espíritu, ¿no? Y este deseo, que es: no repares en sacrificio alguno si es en precio de santidad sacerdotal. En el loro cuore trove nell'intimità della famiglia il luogo privilegiato dove possa essere scoperto. El 29 de septiembre de 2020, el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas de la fundadora de las Misioneras de Cristo Sacerdote. María Dolores Segarra se convertía en venerable sierva de Dios, un paso más en su camino a la santidad, donde son muchos los testimonios de sus intercesiones. Una hermana tenía dolor en un ojo y decía, es algo así como si viera yo agua revuelta y me duele, y me duele, y me duele, y hacía así. Total, que entonces nos fuimos al oculista, y el oculista pues empezó a darle algo, pero estaba peor cada día, el ojo se puso enrojecido también. Y al fin, un día que íbamos a ir al oculista, que tenía que verla, me dice, es una cosa muy curiosa, fíjate, veo como por un tubo. Como si viera por un tubo, y un dolor impresionante, y me pasaba el rato con la mano en el ojo. Y efectivamente, solo veía, tenía la visión así, en el centro, solo, unos puntos de visión.
Días después, perdió totalmente la visión. Claro, lo primero que hicimos pues es ir a encomendarla a la madre. Hubo hermanas que ya empezaron a hacer una novena a la madre. Pídeselo a la madre, yo solo pido a la madre. Y dirá la madre, ¿pero tú qué te crees? ¿Me vas a pedir a mí? La madre María Belén me dice, ¿por qué no le pones una reliquia a la madre? Yo me quedé hasta fastidiada conmigo misma, porque yo era la que tenía que ponerle la reliquia de la madre. La reliquia de la madre es un trozo de tela que estuvo en contacto con los restos de la sierva de Dios. Y entonces, pues, unos días, estaba en la habitación y parecía mi cabrón en la puerta y que me decía, ¿por qué no me lo pide a mí? Aquello fue una visión, yo no le puedo decir lo que es una visión. Lo que sí le digo es que aquella imagen se me queda a mí con naturalidad. Y voy al centro y digo, ¿sabéis una cosa? Que la madre María Dolores esta mañana ha ido a mi habitación, vamos, soñando, y me ha dicho que por qué no se lo pide. Pese que tiene que pedir, vamos a dormir a la madre. Le puse el trocito de tela aquí. Le puse la reliquia, toda la esquina que me ponía. Notaba yo que me dolía menos. Yo, que viene todo hoy, que viene todo. Y miraba de comer y dice, oye, te voy a curar. Digo, no, me voy a tocar ahora, que ahora mismo no me duele. Y déjate, no, a mí no me toque, a mí no me toque ahora. Me llamó la atención que ella, que estaba constantemente con su mano haciendo así, no tocó el ojo para nada, no, el apósito, no lo tocó para nada. Y además estaba muy suelta, estaba bien, no le dolía nada. Ni a ella, ni a mí, ni a nadie se le ocurrió pensar, oye, qué cosa más rara, que todos los días está la pobre así con el ojo. Y nada, no te vas a contar, yo no, hoy estoy bien. Cuando yo estaba cortando los esparadrapos, entonces ella empezó a despegarlos. Y de pronto, ella estaba sentada, yo estaba aquí en este lado, me coge del brazo y me dice, Madre María del Pilar, que veo la Virgen. Y digo, ay madre, que me va a ver loca, Dios mío, ¿qué ves? Y dice, que veo el cuadro de la Virgen que está ahí enfrente. Y veo enfrente de donde estaba, un cuadro grande de la Virgen, no me atrevía. Entonces, pues, abrí, mira, madre, mira, yo, es que no me atreví a decir, ¿sabes una cosa? ¿Qué quieres? Digo, que estoy viendo el cuadro. ¿Qué dices? Que estoy viendo el cuadro de la Virgen. Y me, ¿con qué ojo? Digo, pues con este. Pero es que, mire, no me salí la voz del cuerpo, yo estaba emocionada. Que veo el cuadro. ¿Qué dices? Que allí que estoy viendo el cuadro de la Virgen, ya me estaba poniendo nerviosa. Me tapa el ojo, ¿qué ves allí? El cuadro de la Virgen. ¿Cómo es? Empezó a decirme, veo el cuadro de la Virgen, veo la estantería, veo los libros, veo esto, veo lo de más allá. Me fue diciendo todo lo que veía y cuando llegó junto de mí me dice, y te veo a ti. Y a mí casi me da un mareo. Y entonces coge, sale corriendo, coge el teléfono. ¡Mira! ¡Madre María Belén! ¡Qué ve! Entonces me lancé el teléfono, estaban el resto de las hermanas limpiando abajo y digo, que se ponga la Madre María Belén, que se ponga la Madre María Belén, porque me fue la que me dijo que pusiera la reliquia. Pues yo, y le digo, oye, que ve. Y me dice ella, pero qué historia es esta, qué ve, quién ve y qué es lo que ve. Yo di por sentado que todo el mundo sabía que estaba hablando del enfermo. ¿Y dónde está? ¿Y ve? ¿Y qué ha pasado? Y el padre que subiste y entra. ¿Y qué ve? Y ya salió de la cabeza. Dice, ¿qué dicen? ¿Qué ve? La madre. Yo voy para arriba. Que vino para arriba, que vino la comunidad entera. Y el que no le dio un papelito así estrujado, le dio esto, le hizo ver esto, todo el mundo le hizo las pruebas que quiso. Y él contestando perfectamente y no tenía dolor ninguno. Total, que la novena que habíamos empezado la terminamos como acción de gracias. Yo veo, ya está, no me digas más pruebas, veo. Al día siguiente por la mañana, lo primero que hice fue preguntarle, ¿ves? Y dice, todo el mundo me pregunta si veo y estoy bien. Sí,
que fuimos a ver a la doctora. ¿Y por qué te has quedado? El parche, digo. Doctora, ¿por qué veo? ¿Qué dices? Digo, pues doctora, ¿qué veo? ¿Cómo que veo? Lo único que nos dije, bueno, ¿no les he dicho yo que no podía tener el ojo sin fijarlo? Y la madre Rosario le dice, doctora, ¿qué ve? Dice, ¿qué ve? ¿Qué va a ver? Y dice, sí, doctora, ¿qué veo? Imposible. Eso lo voy a tener que decir yo. Siéntese ahí. Me hizo mucha gracia, nos hizo mucha gracia. ¿Usted sabrá lo que ha hecho, doctora? Y la doctora. Pero es que ya me dije, usted me dijo que yo no iba a ver, pero se confundió. Porque usted me dijo que yo, aunque me curara, no. Pero mire, usted sabrá. Yo no he hecho nada. Hermana, usted hasta el lunes, digo, pues sí, de noche a la mañana. Pero la señora no quería decir nada, pero no lo comprendía. Esto no entiendo, no entiendo. ¿Qué ha hecho usted? Dice yo, nada. Y dice, ¿ha ido usted a Lourdes? Dice, bueno, aquello ya nos pareció mejor. Y dice, no, no he ido a Lourdes. Pero rezado sí he rezado. El ojo estaba perfecto. Estaba perfecto. Claro, ya con esto, pues nosotros creímos. Un médico, lo llevamos a otro médico, que lo había visto, y dice... ¿Pero esto qué es? ¿Milagro de la Virgen de Fátima o qué es? Dos. Y bueno, y está bueno. Aquí estoy, perfectamente. Pepita Segarra es protagonista excepcional de las intercesiones de su hermana María Dolores. A mediados de la década de los 80 recibe un preocupante diagnóstico como consecuencia de un bulto en el pecho. Que me dice que me va a cortar el pecho. Digo, me muero porque el cáncer no era como ahora. Son muchos años. Digo, ¿pero qué dice? Y me saltaron las lágrimas. Me voy y entro a mi cuarto, tengo una crucifijo encima de la cama. ¡Oh! Y me pongo de rodilla el boletín que habían imprimido y empiezo lo de Lolita. Y empiezo, cuando me voy a levantar, un escalofrío todo mi cuerpo y yo, como si no estuviera en este mundo, yo digo, me he muerto, ¿qué es esto? No sé lo que tengo. Yo sola en el cuarto. Y resulta que voy, abro el espejo, me miro y no tenía nada de lo que tenía. Todo aquello había desaparecido, todo normal, el primer día. Y ahí se quedó todo. Para mí fue un milagro. Tiempo atrás, Pepita también sanó de una grave enfermedad pulmonar. Tras un año de padecimiento, una mañana, días antes de ser intervenida quirúrgicamente, despertó sin síntoma alguno. Aquella noche pusieron bajo su almohada el crucifijo que siempre acompañó en vida a su hermana María Dolores. Son varias las intercesiones aportadas al proceso de canonización en curso. Recuerdo una niña que se cayó a una piscina, que estuvo como 5 minutos... bajo el agua. Cuando la recogieron estaba mamorotada completamente, su madre a grito pelado diciéndole, María Dolores, sálvame, devuélveme a mi hija, porque ya estaba echando espuma por la boca y tal. Mi hermana, al acercarse a esa piscina, vio a su hija Rosario de cuclillas mirando al borde y claro, mi hermana se asomó y era mi hija Bea, que estaba boca abajo flotando. Los primos estábamos juntos y mi prima Rosario, que tiene síndrome de Down y es muy buena nadadora, ya de pequeña, porque ya era poco mayor que yo, pues se iba directamente a la piscina olímpica. Y bueno, se fue directamente a la piscina olímpica y yo fui detrás de ella. Y entonces lo que pensamos que pasó fue que yo fui detrás de Rosario y me caí a la piscina y claro, yo no tenía ni idea de nadar. Yo estaba a lo lejos con Leticia y empecé a mirar y vi a gente que empezaba a juntarse ahí en la zona esa de la piscina y yo, uy, ¿qué pasa? Y el caso es que, uy, ¿qué está pasando ahí?
Entonces, pues me fui acercando con Leticia en brazos y al final yo ya corriendo, corriendo, el corazón me latía a 100 por hora diciendo algo está pasando. Digo, que no se vea, que no se vea. Entonces me acerqué, yo que no se vea, no, no es Bea, no, no es Bea. Y de repente, pues era Bea que estaba ahí. Pues nada, no respiraba, no reaccionaba, pues estaba sin vida. El caso es que en la piscina los primeros así que llegaron fueron gente que estaba ahí pues, con sus familias, pues uno que era un doctor, una mujer, no sé si era enfermera, creo que sí, o doctora, no lo sé, creo que era enfermera. Empezaron a intentar reanimarla, pero el caso es que Bea no reaccionaba. Y entonces yo, cuando llegué y vi ese panorama, pues empecé a rezar en alto. Yo, Madre María Dolores, por favor, ayúdame, Madre María Dolores, ayúdame, por favor, mi hija no, Madre María Dolores, y yo en alto, venga a rezar, a la Madre María Dolores. Y el caso es que nada, que no pasaba el tiempo y venga a pasar el tiempo y la niña ya no reaccionaba. Yo seguía sin aire y sin respiración y sin pulso. Entonces nosotros oíamos la ambulancia, pues el sonido para allá, de repente volvía, oíamos, ¿no? la sirena para acá, para allá. Entonces ya por fin le dijeron dónde tenía que venir, dónde había pasado, y llegó. Entonces ya pudo acercarse a la piscina donde estaba Bea, pero claro, todo esto eran 20 minutos, o sea, muchísimo tiempo, pero muchísimo, muchísimo. Entonces ya, bueno, pues Bea por lo visto reaccionó. Yo todo esto, yo no lo sabía, yo la veía igual, no la veía ahí, ni hablaba, ni nada. No daba señales de vida. Entonces empezaron a reanimarla, yo me acercaba y yo, Bea, por favor, lucha, soy mamá, lucha, por favor, lucha. Y a todo esto seguía implorando a la madre y María Dios que me ayudara. El caso es que... comenté a mi madre, le dije que dónde estaba ella, que dónde estaba, que yo la llamaba pero que ella no me respondía y que había una serpiente y claro, mi madre echando un poco cuenta atrás, pues supuso que lo de la serpiente eran las burbujas de oxígeno que veía mientras me estaba hundiendo. Íbamos detrás de la ambulancia y al principio la ambulancia solo llevaba las luces y nosotros íbamos detrás, pero en un momento dado de repente pone la sirena y yo me asusté y le pregunté, yo, ¿esto qué pasa? ¿Qué significa? Me dice que es que el tema, me dijo, rece, si usted, si, como él me había oído rezar, rece, me siento, esto es que está peor. Y nada, y entonces pues llegamos a La Paz. A todo esto yo de camino llamando a mi marido para decirle que no ha pasado nada, pero Bea se ha caído, se ha hecho una herida, entonces la vamos a llevar al hospital. Claro, yo no le podía contar la gravedad, a todo esto yo no sabía cómo estaba mi hija, no tenía ni idea. Y yo, entonces vamos al hospital, pero vamos, tú tranquilo, que no pasa nada, simplemente que se ha caído, una pequeña herida. Y nada, llegamos al hospital y bueno, nos reciben allí, la estaban ya esperando y... por lo visto eran psicólogos los que se acercaron, tanto un médico como unos psicólogos. Yo ni idea de quiénes eran, pues bueno, nos contaron que, bueno, que estaba muy grave, pero bueno, estaba en coma. Estuvo en coma día y medio y después de día y medio pues, se despertó. Entramos en la UCI y cuando veo a Bea y me ve y me dice, mamá, yo ya dando gracias, feliz, porque dije, está viva, está aquí, mi hija está aquí. Y además me ha reconocido. Y entonces ya, bueno. Eso marcó un antes y un después. Vamos, mi madre siempre que pasa algo le reza a María Dolores Segarra. Con Amber y María Dolores, siempre que le he pedido cosas, ambas siempre lo he dicho, es la única con la que me he sentido escuchada. Thank you.
Yo lo que viene de la madre me parece normal. Conociéndola a ella, no me parece cosa extraordinaria. Yo me parece, no sé, lo más normal.